Thank you.
Thank you.
El programa, no este, sino el de, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a Estados Unidos antes de esta? No, fue en septiembre del 2013. Sí, pero el otro que hicimos en julio. Julio. En julio del año pasado también. Una señora que yo conocí en el avión, ella me dijo a mí, ella es de San Pedro de Macorís, ella me dijo a mí, mira, eso de Telefrío, ustedes deberían investigarlo, porque hay mucha gente en el... Nos llamó aquí al programa. Está invirtiendo mucho dinero en eso. Cuando eso pasó... Yo empecé a darle seguimiento al tema y después varios medios de comunicación en la República Dominicana también hicieron lo propio, lo hicieron muy bien, pero las autoridades dominicanas, que esa es mi queja, porque ese es lo que yo digo, señores, miren, una persona que vota por un partido, por un presidente, no tiene que ser un experto financiero para colocar su inversión. Confíen que las autoridades tienen bajo un marco legal todas las actividades económicas, sobre todo una gente que están captando dinero del público, ofreciéndole villas y castillas a la gente. Sí, porque hay reglas para eso. Pero además, Eury, el caso de los peloteros que dice Carmona, pero el fraude de Bernard Madoff, que fue una pirámide, porque hay diferencia entre el esquema Ponzi, el juego Ponzi y la pirámide, en función de lo que se le ofrece a los socios y cómo se capta el dinero. Hay diferencia, pero los dos son fraudes financieros. Ahora,
Bernard Madoff engañó a los Mets de Nueva York con muchísimos millones de dólares. Y está preso. Está preso, pero mira cómo los peloteros, con el precedente del fraude de Madoff, siguen comprando este tipo de, claro, de engaño, de engaño, que no son lógicas. Sí. Pero además, ¿de dónde viene todo esto? En el 1920, un italiano que se llamó Carlos Ponzi llegó de Italia a Estados Unidos. Y cuando él llegó a Estados Unidos, se dio cuenta de que había una diferencia de precio entre los sellos postales, sobre todo los sellos de respuesta, porque antes, en las cartas, tú enviabas un sello de respuesta internacional y con ese sello garantizaba que la carta iba a venir para atrás. Pagaba la respuesta del remitente al que tú se lo enviabas. Entonces él se dio cuenta que esos sellos eran más baratos en Estados Unidos que en Europa. Entonces él compraba los sellos más baratos y los revendía allá. Y él empezó a decir a la gente que él podía generar un gran volumen de dinero comprando sellos más baratos en América y vendiéndolos más caros en Europa. Y empezó a captar dinero del público con esa idea. Pero eso no era lo que él hacía. Lo que él hacía era que con el dinero fresco que llegaba, él le pagaba los intereses a los inversores viejos. Entonces se fue ampliando la base de nuevos inversionistas. Entonces la base se ampliaba y los que tenían que recibir dinero, los primeros eran menos y los nuevos eran más. Mientras ese esquema entraba más y pagaba menos. Entraba más y pagaba menos. Entonces por eso tiene forma de pirámide. Esa pirámide. Que al principio funciona, pero cuando la base de abajo se amplía. Pero ¿para qué tiene que suceder para que funcione? En principio tienen que suceder dos cosas. Primero, hay que cumplir lo que se promete, porque ese es el anzuelo para los nuevos inversionistas. Si no, nadie se integra. Por eso hay mucha gente que sale diciendo, yo confío en Telefree. ¿Porque me pagaron? Porque me pagaron. Miren, aquí yo soy la prueba. Pero eso es parte de la estrategia, claro, para que esos rieguen la voz. Eso fue lo que hizo Carlos Ponzi en Boston. Que mira qué cosa de la vida. Fue en Boston también. Y estas personas iniciaron también en Boston. También. En Boston iniciaron. ¿Pero cómo Telefree llega aquí? Entonces, te voy a explicar. Después que tú vas ampliando la pirámide, tú diversificas la inversión para tratar de legalizar el fraude. Porque eso mismo hizo Carlos Ponzi. Compró un banco. Empezó a invertir dinero en un banco en Boston y lo llegó a comprar. Creo que se llamaba Hanover. No recuerdo bien. Porque yo estudié ese caso cuando el fraude de Madoff. Fue que yo estudié el esquema Ponzi. Entonces, él compró un banco y se hizo banquero. Pero ya la base era muy amplia, las personas que había engañado. Entonces, cuando dejaron de creer en los inversionistas, ya no tenía dinero para pagar los intereses a los viejos y se cayó y lo metieron preso dos veces. Pagó la fianza y se fue a Italia. Llegó a ser asesor de Mussolini financiero, Carlos Ponzi. Después vinieron otros casos. El más famoso, el de Madoff. Y antes del de Madoff y del de Ponzi, el de Valdomera en Italia, que fue una española. Cuando la época de las colonias modernas, ya cuando le quedaban a España los vestigios de Cuba y ese tipo de cosas, que sus padres lo dejaron solo y vinieron a América. Y ella empezó a coger prestado. Y le pagaba con el dinero que le cogía a uno, le pagaba los intereses a otro. Y fue creando una red y se convirtió en, yo creo que la pionera de estos esquemas piramidales. Ahora, ¿cómo llega Telefree a la República Dominicana? Telefree era una empresa de venta de llamadas. ¿Ustedes recuerdan cuando existía el DDD? Por eso sí. Tele. El dictado directo a distancia. Sí, sí. Y el 9, ¿cómo era el otro sistema que se llamaba? No, el 0 y 1. Sí, 0 y 1. Todavía se usa eso. Todavía se usa. Pero habían protocolos de llamadas que eran muy caros. Cuando la internet se popularizó por la misma vía que por donde iban las llamadas, por ahí mismo corre el internet. Entonces crearon la tecnología que se llama voz sobre IP. Y este señor empezó a vender, se llama James Matthews Merrill, el fundador de Telefree. Empezó a vender paquetes de llamadas en voz sobre IP. La compañía se llamaba Common Sense, en esa época, finales de los 90. Y después se inventó la venta de publicidad online, los paquetes de publicitarios. Entonces es un marketing multinivel, donde tú compras, pagas un derecho de participar y tú tienes que colocar un video diario en la web, diario. Entonces tú compras un paquete de $1,400 y te pagan $100 a la semana. Eso es
imposible de cumplir desde el punto de vista financiero cuando tú lo comparas con el resto del mercado. Pero en principio ellos estaban pagando. De hecho, señores, en Brasil Telefree tiene 1.050.000 inversionistas. Oigan lo que yo estoy diciendo. Telefree está considerado el mayor fraude de la historia financiera de Brasil. Y en Perú tiene más de 50.000 inversionistas, solamente en Perú. Y aquí, miren lo que dijo Carmona ahí. Ahora, en Perú, en septiembre del 2013, a ellos se le tiró la policía también y le abrieron un proceso judicial. ¿Y aquí qué han hecho? Y lo desarticularon. ¿Qué han hecho las autoridades? En Boston, hace como dos meses, fue que las autoridades federales empezaron a investigarlo a ellos. Y ellos entonces ayer solicitaron acogerse a la ley de quiebra en Nevada. Creo que se los rechazaron. Tengo que entrar a la web para revisar ese dato. En la República Dominicana, hace como en noviembre por ahí, cuando yo vi lo de Brasil, yo hablé con la Superintendencia de Valores y le dije a ellos, miren, esta gente está gastando dinero del público, investiguen. Y ellos hicieron una investigación. ¿Qué hicieron? Y esa investigación, ellos me la mandaron a mí. Ellos hicieron una investigación. Yo ya tenía la investigación, pero yo no soy policía. Okay. Pero ¿cuál fue la conclusión? Miren lo que dice. ¿Qué pueden hacer? Yo voy a leer este documento para que ustedes vean qué fecha tiene. Hey, Amaury. Para que ustedes vean por qué tenemos que apostar primicia. A un Estado fuerte. Primicia del Sol de la Mañana. ¿Por qué tenemos que apostar a un Estado fuerte de liderazgo responsable? Miren, esta comunicación se le envía a la Superintendencia de Valores, a la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional. Superintendencia de Valores de el 3 de marzo, hace un mes y medio. Okay. Dice aquí, asunto. Presentación formal de denuncia por violación al literal C del artículo 116 de la ley 1900 que regula el mercado de valores. La Superintendencia de Valores, institución descentralizada creada por el Estado, bla, 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 con todas las generales y dirigida por el licenciado Gabriel Castro, mayor de edad, tiene a bien presentar formal denuncia de los hechos que se describen a continuación. Esta superintendencia ha recibido denuncia relativa a que Telefree, por medio del personal de la empresa, se encuentra realizando en República Dominicana actividades propias de intermediario de valores sin estar autorizado por esta superintendencia, lo que de ser cierto constituiría una franca violación al literal C del artículo 116 de la ley 1900 sobre mercado de valores, que dispone lo siguiente. Bueno, serán castigados con multa de 1 millón a 10 millones de pesos, se le impondrá una pena de reclusión de 2 a 10 años o ambas a la vez a las personas que incurran en la violación de la ley 1900. Ok, la empresa Telefree tiene sus oficinas comerciales en la avenida Rómulo Betancourt a los fines de poder profundizar las investigaciones relativas. ¿Qué hizo la fiscalía con bueno, eso? Lo cierto es... O sea, ¿qué tú sabes? Lo cierto es que por todo lo antes expuesto, dice la comunicación, entonces, ante el elevado criterio de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la superintendencia le pide que tenga a bien suplir de la investigación que se realizará, de toda la información que se recupere, a la Superintendencia de Valores. Entonces, o sea, le solicita a la fiscalía que investigue. Pero además, ¿qué le anexa a la fiscal? ¿Qué le manda? Sí. Le manda los documentos relativos a los servicios, a las informaciones ofertados por Telefree a sus clientes, que lo tengo aquí. La certificación del Indotel, que la tengo aquí. El certificado de registro mercantil también está en el expediente. El acta de asamblea general de la sociedad comercial Musac Import Export, porque así fue que ellos se registraron aquí. No fue como Telefree. Telefree es un producto. Y ahí está, dice que no la componen. Ahí está todo. Incluso están los nombres que yo dije de James Matthew Merrill y del otro, que es el representante de ellos, el que dio la cara ante el que capitó. ¿Qué hizo la fiscalía con eso? No, yo no sé porque. Porque ya, sería bueno entonces. Ahí José, tenemos que hablar. Ya vamos a llamar a la fiscalía. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo conozco casos de gente que hipotecó casa, que vendió colmado, de que vendió vehículos. Yo tengo muchos casos. Toda esa gente no confían en Telefree, confían en que viven en un estado de derecho y que a uno no le cabe en la cabeza que en el siglo XXI una empresa
después que tenemos el caso de la crisis financiera del... You treat every minute like it's a chance. Mañana, en el Sol de la Mañana, antes de pasar a José La Luz, quiero dar la información de que falleció el padre del director general de aduanas, el señor Fernando Fernández Ricardo. Falleció, sus restos están siendo velados en la funeraria Blandino a partir de las 8:30 de la mañana de hoy, y el entierro será a las 4 de la tarde en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Nuestra solidaridad en este momento para nuestro amigo Fernando Fernández ante el fallecimiento, sí, de su padre. Y quiero felicitar a dos compañeros del Sol de la Mañana. A Víctor Gómez por esa excelente labor de traducción, sí, de intérprete que hizo ayer. O sea, el ser intérprete, eso se estudia, sí, y Víctor no lo estudió. O sea, Víctor, porque maneja bien el inglés, hizo muy bien su trabajo de traductor y tenía la habilidad de traducir nuestras preguntas y a la vez formular las de él y ser atento con un invitado y además con el próximo, que era el embajador de Venezuela. Y a José La Luz, porque pese a que en un momento dado uno sentía que podía estar siendo provocado por el invitado, en un momento dado él puso la posición del embajador quizás por encima, guardó silencio muy a su pesar cuando el invitado no estaba respondiendo sus interrogantes. La inteligencia emocional de Coleman la llevó a la práctica. La verdad que sí, felicidades, hermano José La Luz. José La Luz. Gracias a ustedes por eso. Yo pienso que sí, que tuve que hacer un esfuerzo ayer. Claro, porque un invitado no puede dejar el embajador. El embajador es sé muy... Sé que... Krishna, Daniela y Nur que estuvieron presentes en su medio. Es muy soberbio el embajador, entonces llega incluso a cambiar las preguntas que tú le haces para responder lo que él quiere. O sea, es una actitud más propia de un propagandista que de un embajador. Si ahí estuviera sentado donde estaba él, el embajador gringo, yo le digo lo mismo porque a mí no me importa eso. Sin embargo, el que se comportó así fue él, que debe comportarse de una manera distinta. Y yo voy a hablar un poco de eso ahora porque fue un tema importante en las redes ayer, después que el programa se terminó. Pero antes, yo quiero mostrar esta fotografía que yo tengo aquí. ¿A qué cámara es? Porque aquí no coge la cámara de este lado de la mesa. No te quejes, tú estás saliendo bien. Mírala ahí, mírala ahí. Bello, íntegro, ¿cuál? Esa es la nueva cédula, la primera cédula bruta que se emitió, se la llevaron a Danilo, y Danilo cayó en el gancho de recibir eso en público. Entonces, miren aquí la cédula, ya la tomaste ahí. Entonces, ustedes ven, ahí está Danilo Medina, la cédula de él es la 001 y un paquete de número más. 007-8278-8. ¿Qué pasa si Danilo mañana se afeita el bigote? No, le ponen otra. ¿Cómo que? Nada más hay que poner otra foto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer para eso? ¿Pero cómo que tú vas a hacer? No, si pero mañana Danilo se afeita el bigote, ¿qué pasa con eso? ¿Cambia la cédula? No, la cédula no tiene capacidad para hacer eso. No, él la puede cambiar. Él tiene que ir para allá a cambiar. Y tú no puedes ver que la cédula es bruta. No es bruta, la cédula no sé. Tiene capacidad de ajustar. O sea, la cédula puede cambiar el bigote a una gente. No, yo no dije eso. Yo dije, si mañana Danilo se cambia el bigote, porque ahí él tiene bigote, o se divorcia de Candy porque ahí dice que está casado, ¿qué pasa con esa cédula? Nada, eso él la sigue portando, pero la cédula no obedece a la realidad. Pero tiene que ¿tú cambiarlo? ¿Sabes de qué se están quejando la mayoría de las personas? De que pusieron a Johnny Ventura, me dio pena Johnny Ventura, una persona que yo admiro tanto, a decir que esa cédula es inteligente, la cédula bruta. Entonces le ponen a Johnny Ventura a decir, mira, si tú quieres que tus documentos salgan actualizados, vete a buscar por todas las instituciones públicas los documentos, corrígelo y tráelo. Tráelo tú a la Junta, porque la Junta no tiene la capacidad de buscarlo. No es proactiva la cédula. La cédula es pasiva. Es un pedazo de plástico igualito que el que tenemos en los bolsillos. ¿Por qué yo digo eso? Porque el presidente Danilo Medina, que cayó en el gancho histórico de tirarse una foto con la cédula bruta, entonces él puede hacer lo que estaba haciendo con la vieja, lo puede hacer con la nueva. No hay ninguna actividad social que Danilo Medina, ninguna gestión pública que Danilo pueda hacer con la cédula bruta que no pueda hacer con la cédula vieja. ¿Qué significa? Que la cédula bruta, que la cédula nueva no era necesaria. Lo que era necesario era
un gran data center nacional para conectarlo con ese 911. Por eso yo cojo el 911 con un grano de sal, porque yo digo que ese proyecto es una isla, un capricho del ministro de la presidencia, que maneja eso a su antojo como le da su gana, con todos esos prejuicios y todos esos resentimientos que tiene, que lo arrastra. Entonces él vive peleando porque él era empleado de la Junta. Que si es que yo hablo, empleado de la Junta y se viven matando ellos dos. Y entonces no hubo posibilidad de integrar esa data que tiene la Junta con ese proceso de 911. Lo ideal hubiese sido un gran data center. Eso no sirve. No, pero digo, está, los un gran que no sirve. No, yo estoy hablando de que esa información que tiene la Junta es insuficiente, es pasiva. Ah, bueno, es otra cosa. Porque el sistema no la actualiza cada día. Ya, eso es otra cosa. Entonces el sistema debería tener la capacidad para actualizar cada día las informaciones que generan los ciudadanos. Pero los datos que tiene la Junta. La información va a crear perfiles. Y cuando el 911 tenga una emergencia, te voy a explicar. Pero antes que nada, La Luz, no creo que sea justo que descalifiques un sistema en el que se ha trabajado tanto. Porque lo hicieron mal. En un sistema que puede salvar vidas. Eso que nos quejamos nosotros. Eso que nos quejamos nosotros. O sea, esa mujer que está siendo agredida en estos momentos por un hombre. Esa mujer que ahora, o ese hombre que sufrió un accidente. Esa mujer que tipo Francina está siendo asaltada. Puede ser rescatada por el sistema 911 en mayo. Y para eso se ha trabajado y bien. Yo te voy a explicar. Yo no estoy diciendo, yo fui desde que estábamos en la Z. Yo creo que el principal promotor de ese proyecto, de ese 911. Pues defiéndelo ahora. No, porque no se hizo correctamente. Y yo no estoy aquí para saludar disparate. Yo estoy aquí para promover que las cosas se hagan bien. Yo no estoy saludando disparate. Eso está afectado de capricho y de resentimiento. Es una isla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso tenía que hacerse en coordinación con todas las instituciones. Están todas. Así se hizo. Es diferente. Ustedes lo están viendo desde el punto de vista de usuario. Y yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la planificación del proyecto. Óyeme, está aislado. Pregúntale a la OPS, a Salud Pública, Policía, Bomberos, AMET, Fiscalía. Desde el punto de vista del usuario. Pero vamos a llamar al ministro de Interior y Policía a ver si se pone como la luz. No, porque él no se va a poner. ¿Sabes por qué yo digo esto? Ajá. Porque yo no soy ministro. Tú vas a pelear con Danilo. No es Danilo el responsable de toda esa vaina. Danilo es responsable de la seguridad. Aunque yo lo puedo decir yo, porque soy yo. Aunque Fadul sea responsable, se necesita alguien que coordine. Bueno. Oye, Eury, nadie es mejor que Gustavo Montalvo. Nadie. Eury, en señales, aunque tú tengas una persona encargada de lo técnico, el número uno, alguien que coordine, que te rinda a ti, eso se usa en las empresas. Nadie es mejor que Gustavo Montalvo para eso. No estoy hablando de nada de eso. Ah, bueno. ¿Quién coordina las ayudas internacionales? Yo estoy diciendo sencillamente que la cédula bruta contradice el proyecto del 911. Ya, es una contradicción. No es ninguna otra cosa. Sí, pero no descalifique el 911. Claro, ¿por qué yo no lo puedo descalificar? Haz lo que quieras. ¿Pero por qué yo no lo puedo descalificar? Yo no tengo derecho. Pero no es con mi cuerpo, lo están haciendo. Ah, bueno, pues hazlo. Déjame hablar. Guardo silencio. Tú duraste 20 minutos promoviendo el proyecto. Y yo no lo puedo criticar. Critícalo, yo tengo derecho a decir que es un proyectico aislado. Y un disparate. Esa es mi visión de la cosa. Sigue, igual que esa cédula. Que yo estoy diciendo que esa cédula no sirve. Y Danilo cayó en el gancho ayer de tirarse una foto con esa vaina. ¿Entiendes? A botar 1,000,000,000 de pesos de los contribuyentes en eso. ¿Por qué los dos proyectos no pudieron conectarse y hacer un gran sistema nacional de información? Porque Montalvo era empleado de la Junta y vive matándose con Roberto. Y se están matando por el proyecto de la ley de naturalización. Y se están matando por la sentencia 168-13. Y todos esos pleitos entre ellos dos se reflejan en el resultado de los trabajos que tienen bajo su mando, que se han sido encomendados. Entonces, nadie dice esto. Pues yo lo digo. ¿Y qué? ¿Qué me importa a mí? Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que decir a la gente lo que es. ¿Por qué falta dirección política? Danilo y Leonel, que son los que dirigen este proceso. Yo no voté por Roberto, yo no voté por Montalvo. Yo voté por Danilo Medina. Y él es el que tiene que controlar su proceso. ¿Qué hace Danilo? Se tira una foto con Roberto por un lado con la cédula
y le da el proyecto 911 a montarlo para tenerlo a los dos contentos. ¿Y para qué yo tengo que tener contento a nadie? Yo tengo que trabajar en función de los intereses de la sociedad, no de los funcionarios. A mí no me importan los funcionarios. Es el interés social lo que tiene que primar. A eso es que yo me refiero. La iniciativa, muy bonita, pero coja, mocha, mostrenca, porque no hay un liderazgo que los coordine con determinación a los dos. Eso tenía que estar fundamentado en un gran sistema de información y están aislados los dos proyectos. La cédula bruta por un lado y el 911 por otro. Con relación al tema del embajador, yo quiero decir lo siguiente. Ese señor Alberto Castelar, yo pienso que es un embajador con mucho nivel de improvisación. Porque independientemente de la vehemencia con que él defiende su país y su presidente, que yo lo veo muy bien, él tiene que saber cómo manejarse frente a interlocutores que antes de él venir al programa o ir a cualquier programa, él tiene que estudiar su perfil. Por más de una razón, yo tengo que ser más proclive al chavismo que a la oposición venezolana, porque la oposición venezolana, aunque no son los mismos actores, porque este tanto Leopoldo López como, ¿cómo se llama el otro? El que... Capriles. Como Capriles, son parte de una generación nueva, pero Adeco y Copey fueron los responsables de todo ese desastre de Venezuela. Y yo tengo que ser, está más vinculado a Chávez, primero porque Chávez vivió entre nosotros, Chávez recitaba a Bush, a Camaño, y por Petrocaribe. A Chávez recitaba a Pedro Mir. Y por Petrocaribe. O sea, pero lo recitaba, sí, claro, de memoria. O sea, vivió lo aquí. Tenía grabado en su memoria. No era que nos complacía y se aprendía una línea cuando venía a República Dominicana. Era que vivía ese pensamiento. Chávez vivía ese pensamiento. Chávez era amigo de Don Juan. Chávez era amigo de los dominicanos. Yo lo conocí en el 97. Cuando Leonel le entregó su tesis sobre el neoliberalismo, yo fui que se la llevé a Chávez en la casa de Don Juan. Tuve la oportunidad brevísima de verlo ahí y era un tipo muy sencillo, se parecía mucho a nosotros. Y entonces ustedes saben en qué se convirtió esa amistad. En el mejor tratado internacional que haya firmado la República Dominicana, el Tratado de Petrocaribe, que nos financia una parte de nuestro petróleo a unos intereses bajísimos y con la posibilidad de convertir una deuda en exportación. ¿Por qué no ser nosotros amigos de Venezuela? Claro que somos amigos de Venezuela. Incluso Chávez le dio la oportunidad otra vez a modelos alternativos como ese socialismo de centro, de América Latina, de que se expresara. Y después de Chávez vino Correa, vino Evo Morales, vino Bachelet en Chile y una serie de vino Mujica en Uruguay y una serie de expresiones de centro izquierda que le dicen a los latinoamericanos, qué bien que nosotros podemos pensar políticamente con independencia y no adherirnos a lo que decían los gringos como hacíamos en la Guerra Fría. Entonces, nosotros tenemos muchos motivos para ser pro-venezolanos, inclusive pro-chavista, aunque el chavismo no llegó a convertirse en una ideología porque Chávez no era un intelectual y no creó un cuerpo de ideas que pudieran definir su perfil. Pero sin embargo, tenemos más razones para ser chavistas que para ser antichavistas. Y vivimos defendiendo el chavismo. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Dos cosas fundamentales. La primera, Venezuela no tiene motivo para ser pobre. Si Venezuela ingresan casi 100 mil millones de dólares por concepto de petróleo y son 31 millones de gente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué Venezuela es pobre? Yo no sé. Yo no entiendo cómo Venezuela, que tiene todos los recursos naturales que un país le puede pedir a la naturaleza, ¿lo tiene Venezuela? Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Señores, Venezuela tiene una densidad poblacional de menos de 35 gente por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Que con todo ese dinero y con todos esos recursos naturales, y siendo un chin de gente, porque tienen 1 millón de kilómetros cuadrados, 960 mil y pico, 31 millones de gente en esa vastedad,
¿Y por qué no son exitosos? ¿Por qué no son viables? Antes la excusa era que eso se quedaba en manos de unos pocos, pero ya con el tiempo, bueno, ahí vino que tenía mi crítica. Chávez y la revolución. Ahí vino mi crítica porque ya ellos tienen desde el 98 en el poder. Pero, es como el PLD. Ahora, el PLD no puede decir que el problema son de Balaguer. Pero él te dijo que redujeron la pobreza a la eso mitad, a menos de la mitad. Eury, eso es mentira. Además, ¿por qué a menos de la mitad? Dicen ellos. Hay una concentración de poder todavía que impide que esa riqueza se distribuya. En 14 años tú llevar la pobreza a menos de la mitad, eso es un logro. Es que yo no creo. Es un logro fuera de serie. No, porque si tuvieran ese logro que tú citas, con unos niveles de pobreza. Él lo dijo, pero no me lo demostró. Yo sí le demostré a él lo que yo dije. Yo sí, porque eso está ahí en los datos. Yo solo decía. Es lo que sacó Funes. Ellos han hecho una distribución de la riqueza muy bruta en los 14 años. Un 20% de pobreza no te genera esos niveles de violencia. Eso no es cierto. Porque el pobre no significa que pasa hambre. Pero pobreza no significa delincuencia. Entonces, pobreza no es delincuencia, tú te equivocas ahí. Yo no es que te equivocado. No, porque él dice que redujeron del 45% al 20%. Esos son los datos de él. Sol con un dedo. No, lo que pasa es que puede irracional en ese aspecto. ¿Cómo puede ser? Perdón, María Elena, puede ser. Oye, ahí había una situación acumulada de exclusión de gente tan grande que ellos llegan y en 14 años te logran incluir la mitad de los pobres. No. Oye, pero bueno, acá, hermano, eso es un logro extraordinario. Pero recibiendo cuánto, con un boom de petróleo desde que llegaron. Pero no es extraordinario ese logro. Con un boom de petróleo desde que llegaron, en Venezuela no debería haber un pobre. Bueno, pero es un proceso. Además, es un proceso. ¿Cómo garantizas el mantenimiento de esos planes de combate a la pobreza cuando no puedes garantizar la producción de bienes y servicios en Venezuela? Porque nada lo importan, son monorrúbricos. Son dependientes. Pero perdón, han tenido que salir. Señores, no hay que ser racional, hay que pensar también con los cubanos. O sea, es un proceso que desde que llegó está torpedeado de manera permanente por la principal potencia del mundo. Eso torpedeado. No es verdad. O para tu golpe de Estado le dieron a Chávez. Eso no es verdad. Y está torpedeado. Oye, no se puede ser, no se puede ser racional. Oye, pero es que él ha tenido la oportunidad que no tuvo ningún presidente del mundo, salvo Fidel, porque es un régimen totalitario, de ese presidente todo el tiempo hasta que se murió. Está bien, pero ganó todas las elecciones. Bueno, pero avanzó, yo que no la ganó. Por ejemplo, ¿tú crees que yo lo que estoy diciendo es que él tuvo la oportunidad, no Chávez, el chavismo, tuvo la oportunidad, todavía la tiene. Y tiene la oportunidad, pero todavía la tiene, de redimir la deuda social de Venezuela. Pero está caminando en ese sendero, José. Tal vez no es el ritmo que tú quieres. Eury, lo debes, José, está caminando en ese sendero. Acuérdate lo que pasó con la modelo. Con la modelo. Sí, pero por un caso. Miami. No es un caso. Es que no es un caso. Pero, es oye, que es el segundo país. Está bien. Oye, el segundo país con la tasa de homicidio más alta. Pero que no es por arte de magia, José. No es porque lleguen una gente con buena intención y tengan 100 mil millones de dólares. Te voy a hacer O sea, la pregunta escúchame. ¿No es mejor Venezuela ahora que antes? ¿No es mejor ahora? No hay más inclusión, no hay más participación de los pobres. Es peor que antes. Si tomamos en consideración que ellos tienen el control de todo, tienen más dinero que todo el mundo. Oye, tienen el control de todos los procesos y tienen más dinero que todo el mundo. Y tienen 14 años trabajando. No hay razón lógica para que Venezuela tenga esos niveles de inseguridad, si no de pobreza, de exclusión, de injusticia social. José, si estuvieran gobernando sin problema, han tenido que meterse. Mira, no es cierto. Oye, pero no han tenido que meterse. Hermano, pero viven torpedeados permanentemente. No, mira cómo está ahora Venezuela. Externos, Oye, ellos han logrado demasiado. Yo creo que han logrado, en los 14 años que tienen, han logrado demasiado. Señores, solamente reducir la pobreza, yo le creo a él. Reducir la pobreza a la mitad. Incluir la cantidad de gente. No es verdad. ¿Cómo tú sabes que la redujeron a la mitad? Bueno, según los organismos internacionales. Enséñamelo. Búscalo ahí. Eso no es verdad. Claro, José. Búscalo tú. Oye, José, ese es tu argumento. Yo tengo el mío. El proceso de inclusión de Venezuela es lo más grande que ha habido. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es verdad. Ahí nada más está integrado el núcleo del chavismo. No es verdad. ¿Por qué se iban matando? No, pero en la calle la gente. Es otra cosa. ¿Tú sabes por qué empezaron todas estas protestas? Por la violación de un estudiante. Es por eso que empieza. Sí, pero es otra cosa, José. Espérate. Ahora, socialmente Venezuela hoy es totalmente diferente a lo que era. No es claro. Dile a Yuri, tu cuñado. Pero es un caso, hermano. Pero no es cierto. Oye, yo hablo con venezolanos. Es tú hablas con venezolanos. Pero nosotros también hablamos con venezolanos. Venezuela hoy socialmente es totalmente diferente a lo que era antes. Y ahí viene el punto de vista de los logros. Óyeme, debiera estar mejor. Estamos de acuerdo. Pudiera estar mejor, pero tampoco es fácil. ¿Tú sabes cuánto gasta Venezuela en seguridad? Más de la mitad de nuestro presupuesto.
Venezuela invierte 6 mil millones de dólares solamente en seguridad. Y ese señor embajador decía ayer que la oposición tiene francotirador y apostado. Y lo peor, capacidad para autocrítica. O sea, todo el que se opone es un fascista, es un enviado de las personas con las que tuvo adicción. Logrado grandes avances con el chavismo, avances. Por último, yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué es lo que yo le propongo al chavismo? No al embajador que vino aquí, que se ciega y pierde la razón por defender cosas absurdas. Yo me refiero a los chavistas, a los de aquí y los de Venezuela. Como yo soy un promotor del chavismo, yo le digo a ellos que ellos tienen que curarse en salud. Curarse en salud y buscar dentro del chavismo una solución a esta crisis. Yo no sé si ayudar a Maduro a gobernar con un consejo, porque todavía le queda muchísimo tiempo, apenas cumple un año en este mes. ¿Para qué? Lula habló de un gobierno de coalición nacional. ¿Para qué? Para que ese modelo político no haga una crisis que toque fondo y vuelva el capitalismo salvaje a Venezuela. Yo decía que el año pasado, el día del año de las elecciones, el PLD me mandó a Miami a ver un modelo electoral que utilizó Obama en las elecciones. Y en la noche nosotros salíamos a la calle de Miami y el despilfarro de dinero que tienen los venezolanos ricos allá que salieron huyendo del chavismo es una cosa asquerosa. Entonces yo no quiero que ese capitalismo salvaje que anda manejando Ferrari, botando los dólares en los clubes de Miami y comprando trapo innecesario y ropa y botando los cuartos restaurantes, yo no quiero que ese capitalismo vuelva para Venezuela rampante a llevarse todo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los chavistas? Curarse en salud y resolver el problema interno, porque esta crisis está generando un efecto contagio viral en dentro de Venezuela y ha resistido por más de casi 2 meses ya. Recuerden que a Venezuela le hicieron 41 muertos ya. Fede Cámara le hizo una huela que duró más de 60 días. Sí, Chávez, ¿te acuerdas? A Chávez. Eso fue después del golpe. Después del golpe de Estado. Entonces, esa gente tan articulada y se sabe mover. Por eso yo le digo a ellos que se curen en salud y que ayuden a Maduro. Aunque Maduro, honestamente, y esto es muy difícil decirlo, yo no creo que Maduro tenga condiciones para dirigir un Estado. O sea, según la comisión, por la forma como él se ha estado manejando. Según la Comisión Económica para América Latina, el país que más ha reducido la pobreza en América Latina es Venezuela. En el año 2013 solamente, redujo de un golpe de 29.5 a 23.9. Y en los 14 años del chavismo, tal como decía el embajador, ha reducido la pobreza de 42.3 a 23.9. Él dijo que era 53 años. Vamos al año. Dijo que era 53. No, pero vamos al año que lo dijo. Bueno. Él dijo que fue bajando. Ahora aquí dice más del 50%. De 43.2 a 23.9. Como tú y María Elena. El 50%. Como tú y María Elena me boicotearon mi comentario sobre el 9-11. Oye, ¿qué es el tema de Telefree? Guarde silencio para. El Telefree. Vamos, ya tú tienes media hora. No, lo que pasa es que queríamos dar las dos caras del asunto. Intentaste boicotear el mío a favor del 9-11. Mira lo primero que le hace decir 9-11. No se dice 9-11, se dice 9-1-1. Porque los niños pequeños que no manejan esos números altos se confunden. Y un niño de 2 años puede salvar la vida de una familia. 9-1-1. ¿Qué hacemos? Dejámoslo de Telefree para mañana. Sí, déjalo para mañana. Nadie tiene lo que yo tengo en la mano. No, no, pero. Y el tema de las piscinas también, el enfrentamiento entre el alcalde Roberto Salcedo y el director de la casa. Hay dos temas interesantes que debemos hacer, consultar a la gente sobre eso. El primero es si confía en que el 911 va a funcionar, y el otro es, hay una gran discusión en torno a las piscinas populares que el Ayuntamiento del Distrito Nacional va a implementar ahora en Semana Santa por la escasez de agua que hay, de acuerdo al director de la casa. Es como una inconsecuencia, digamos, ¿verdad? Poner agua que se desperdicie en estas piscinas populares. Y el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, dice que no, que la crisis siempre es para los pobres. No, lo que pasa es que ustedes están equivocados. Ese debate fue el año pasado. No, empezó, está ahora mismo otra vez. Volvió otra vez ahora. Sí, pues como, es cíclico. Es como la nota de prensa del COE. Del Centro de Operaciones de Emergencia. Yo la hago todos los años, sin verla, porque todos los años dicen lo mismo.
Vamos a poner los teléfonos. Que para... van a integrar, qué sé yo, cuánto. La primera encuesta. Que hay 200 balnearios. Vamos con la primera encuesta. ¿Confía usted que va a funcionar el 911 que está implementando el gobierno? Vamos a abrir los teléfonos y entonces vamos con los amigos. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. A las 8:25, vamos a consultar a la gente. ¿Cree usted, confía usted en que funcionará el sistema 911 de emergencia que está implementando el gobierno? ¿Qué usted piensa? Mira, yo estoy 100% de acuerdo. Yo llamé en el 2009 para que eso se propusiera. Perfecto, muchas gracias. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Nueva York. Nueva York. ¿Confía usted en el 911, el sistema de emergencia que está implementando el gobierno a partir de mayo? No, hasta que dice todos... que no. Perfecto. Como decía José Laluz. Perfecto, muchas gracias. ¿Y usted qué piensa? Buenos días, Eury. Hola, Tony, ¿cómo tú estás, manita? Todo bien, Eury. Dime. Todo lo que haga Danilo por el bien de la sociedad. ¿Tú crees que sí? Claro. Perfecto. Que sí, le doy... Gracias. ¿Y usted qué piensa? Bueno, Eury, yo soy difícil. Difícil, tú dices que no. Perfecto, empático. Gracias. ¿Y usted qué piensa? ¿Aló? ¿Usted qué piensa? Escúchame, va a haber cámara en los barrios también. Cámaras en las principales, ¿va? Sí. En todos los sitios más importantes que entienden ellos conveniente van a haber cámaras. Yo tengo cuatro en mi casa y no la he integrado. ¿Usted cree que sí? Ah, bien, gracias. Que sí. ¿Y usted qué piensa? Sí, dice que sí. ¿Y usted qué piensa? Yo digo que no, que cojo, porque... Tú dices que no. Que no, va empate. Sigue empate. ¿Y usted qué piensa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Desde Santiago? Claro que sí. Claro que sí, dice que sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Eso lo va a manejar el Estado o el sector privado? No, el Estado, Estado. El Estado. El no Estado. Sirve, nada del Estado sirve. Bueno, ay, por Dios, Dios. ¿Y usted qué piensa? Eso no va a funcionar, es un call center que están montando. Dice que no, demás. Está bien. Adelante, ¿usted qué piensa? No, no confío en eso. Dice que no. ¿Y usted qué piensa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted qué piensa? ¿Que va a funcionar sí. el sistema de emergencia? Dice que sí. Sí. Confío, sí. ¿Y usted qué piensa? ¿De dónde nos llama? En Lawrence, Massachusetts. Lawrence, Massachusetts. ¿Usted piensa que va a funcionar? No, para decirle a la luz que él es un monstruo. Pero... es un bacano. Está bien. Ajá, gracias. Gracias. Man. ¿Usted qué pero piensa? No opinó. No opinó, se quedó callado. Sí, de acuerdo no, con usted que, la luz. Dice que sí. Que no. Está bien. Que sí. Dice que sí. ¿Usted qué piensa? Que sí, que está sí, muy bien, por el presidente. Sí. Y a José Laluz, por favor, que trate el tema de Telefío hoy. Gracias. Ahorita lo trata él. ¿Y usted qué piensa? Sí, bueno, hombre. Sí, dime. ¿Tú qué piensas? ¿Va a funcionar o no? Hay que darle tiempo. ¿Pero sí o no? ¿Tú crees sí que sí? No. Ese neutro, esa no. ¿Sí vale. o no? Él no quiere opinar. No opino. ¿Usted qué piensa? Sí, dice que sí. La puta, la fundita. ¿Y usted qué piensa? Disparado. No, dice que no. Dice que no. ¿Usted qué piensa? Lo oye, Eury. ¿Pero tú crees que va a funcionar el sistema de emergencia? Mira, ayer yo fui a Indotel aquí en Santiago. Ajá. Y ellos cerraron la oficina y la tienen prestada, no sé a quién, sí, pero, cuenta cómo es que funciona. Ah, pero hablamos de 911. ¿Tú crees que va a funcionar, sí o no? Si no funciona Indotel, ¿qué lo va a funcionar? Dice que no, dice que no, se empató otra vez. ¿Usted qué piensa? Primero déjame desarrollar mi idea, estoy muy de acuerdo con, con el señor José Laluz. Okay. Nada. Hello, hello. Sí, nada que el gobierno esté envuelto, funciona. Y como dice el señor José Laluz, tienen que hacer un sistema de data nacional donde todo esté envuelto. Yo estoy llamando de New Brunswick, New Jersey. Perfecto, hermano, gracias. Dice que no. Sí, va a funcionar. Sí, va a funcionar. Dice que sí, otra vez empató. Empate. ¿Usted qué piensa? Para ahora, sí. Dice que sí. You treat every minute like it's a chance to do something. So you reach for something better. Mañana, José Laluz. A propósito de la procuradora de la mujer, que cumple años hoy, y déjame invertir el proceso para empezar con el caso lamentable de Karina Díaz Martínez. Ay, sí, qué pena. Una muchacha bellísima, hermosísima. 22 años. No se la 22 merece años, maldito. Pero la tragedia, ella es una de las víctimas, la otra víctima es Eric. Alberto Rodríguez, bueno, pero algo es algo. Almonte, porque él la mató y él se suicidó. Se o sea, son dos víctimas, porque él tenía 21 años, era 21 menor que años, ella. Sí. Un año. La llevaba forzada. Pero ella tenía 21 años. ¿Qué te quiere decir eso? Que también es una víctima. Entonces,
Ahí hay dos familias enlutadas honorables de Santiago, una de la Villa Olímpica, ella, el de los Cerros de Gurabo. Era un niño, pero por donde vive, te dice a ti que el problema no era económico. Maldito loco. Pero no era económico. Como quiera. No, yo no estoy diciendo, si tú matas a uno y te mata, claro que tiene problemas mentales. Claro, eso ya ustedes claro lo dijeron. Pero no deja de ser una tragedia que enlutece el principio de año y consterna a Santiago de los Caballeros, pero además sigue contribuyendo con luto a esta visión absurda que nosotros tenemos de una sociedad vieja que tenemos que revisar desde la A hasta la Z. Yo escribí ayer en Twitter que hay tres factores que determinan que el hombre descargue toda su ira, toda su impotencia y toda su violencia contra la mujer. Hay tres variables y esas tres variables construyen una cultura machista. La primera de esas variables es la diferencia de fuerza física entre el hombre y la mujer. Eso hizo que el hombre en el principio de los tiempos se impusiera a la mujer, la fuerza física. El hombre tenía que enfrentar los peligros y las amenazas del entorno y cuidar de la mujer, porque la mujer tenía menos capacidad física, no intelectual, física. Entonces, eso hizo que el hombre dominara a la mujer, porque la mujer dependía de él para cuidarse de los peligros del entorno, cuando no había organización en sociedad. El segundo factor que determina y construye la cultura machista es la religión. En la religión, la mujer tiene el rol de obedecer al hombre a través de toda la historia religiosa de la humanidad, a tal punto que todavía en Medio Oriente, donde la religión es más fundamentalista, la mujer no tiene derechos, no tiene derechos civiles, no se puede tapar el rostro. No. De la mañana que están en Rhode Island, Providence, donde será un programa especial desde el Club Juan Pablo Duarte para difundir las aspiraciones de dominicanos que han sentado las traducciones de Rhode Island. De todas maneras, desde que ellos estén listos, nosotros podemos entrar para decir algo sobre el tema este y. Gracias. No,
parece como si fuera la primera vez que vamos a transmitir de afuera. No, es increíble esto. Jorgito no está ahí. Coño, pero es que tú me entiendes que no puede ser eso. Yo por lo que estamos haciendo este baño. Dame el número, Jorgito. Dame el número. Puedo mandarte un técnico para allá también. Sí, claro. No, que vaya este niño, Eduardo. Que vaya, que Eduardo. Pero es que no es posible. No, pero es que está más bien. Pero es que aunque esté bien, nosotros no podemos estar transmitiendo de aquí. Transmitiendo de aquí, dale. Dale al número que dice la luz. 1809. Para que el que llegue primero resuelva. 486-1111. No, no estamos transmitiendo de aquí. Que estén con nosotros. El director de la banca no tenga ni tú. Dame el número, marca mejor el tipo, quiero hablar con él. Entre ellos estaba la diputada Mimi Tavares, el senador José Manuel Vargas, no sé si redactando el informe final. Y ahora sale. Y suerte que están en tu tigre ya. Porque te imaginas todas las 5 o 7 editores. Llegando para acá. Qué bonito, pero tengo una pregunta: si dará tiempo para las elecciones del 16. ¿Usted está de camino para allá o qué? Yo mando otra gente para allá. Mira, dame un segundo. Lo mando. Que ya está resuelto. Dame un segundo. No, no, no está resuelto. Estamos en esto todavía. Mira, tenemos un problema con la comisión. No, 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 no. Entonces, dentro de nosotros aquí. Porque aparte de eso, cuando tengamos, estoy diciendo, cuando nosotros estamos fuera, tiene que estar usted ahí o alguien, un técnico tiene que estar ahí en computadora, porque es como, ¿cómo resolvemos? Mire, mire, tenemos media hora. ¿Qué tú necesitas ya? Para una computadora buena, dígame. Una buena computadora, ya tú tienes un laptop contigo. Ayer le vino a ver si ha hecho prueba, ¿verdad? No se hizo ayer. Pero dice que sí, que no puedo tener. Hágame el favor. En la cabina no hay allá ninguna computadora. RC. Hay computadora allá que yo pueda mandar. Sí, mamá está poniendo una que tiene ella. Ok, hay una. Bueno, me imagino al final que está poniendo la mano. El audio de que está en la gente de 20B. Jorgito va para allá ahora. Dice, él es un duro, él sabe, ¿no? Él es el que maneja toda la mañana allá. Ah, bueno. Dile que tenga esta mano. Brian, ten esta mano, que te vamos a llamar a cualquier cosa, ¿oíste? Yo te aviso, ok. Mira, y pediste la tarjeta del televisor. Está bien, hermano. Muy bien. Dime. ¿Qué problema tú tienes? ¿Un poco? Llámate a Jorgito otra vez. Dile que yo entendí que él iba para allá en 2 minutos. Por si acaso él no, para llamar a Brian una vez. Para que hace la vaina entre Radioamérica y... Dice Ufrider Sánchez, tiene razón. Ese texto corre adaptado finamente para dejar esa vaina abierta. Desde antes de la promulgación de la ley. Eso es lo que dice él. Debemos tratar de conseguirlo. Eso lo dice el libro, lo llama. El abogado. Pero lo podemos conseguir ahora. Pero es
dijo Jorgito, lo llamaste? No, lo está cogiendo. Porque claro, ahorita está diciendo que no. Un país sin mendigos. Seguimos con Danilo. Can Rosario, senador. Movimiento Cambio 16. Un país sin mendigos. Fran Rosario es un... No, es un muchacho del sector eléctrico. Él es ingeniero eléctrico. Yo no sé. Parece que por el distrito va a competir con la luz. Es por la luz, porque él es del distrito. Sí. ¿El impuesto interno? No, vamos a salir al aire a las 11 de la mañana. ¿Él va para allá, sí o no? Pregúntale. Porque yo tengo una persona que va para allá en 2 minutos. De verdad. Ellen, pregúntale a él dónde está él y si él va para allá o no. Nada más dime, pregúntale eso. Pregúntale si él va para allá o no. Tiempo, es que está camino. Camino no, que me diga la verdad, ¿dónde está? ¿Cuánto tiempo? Para yo saber. Wow. Es el diario de aquí. Ah, pero esto está virtual, yo lo puedo buscar en mi tableta. Sí, claro, Providence Journal. Mira qué interesante, mira. Déjame traer una foto. Ah, bueno, pero déjame buscarlo aquí. No, porque ellos están transmitiendo y nosotros lo cogemos por web. O sea, nosotros lo cogemos. Y aquí vaya, no va a cogerlo. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, pero tenemos que generar el audio. O sea, ellos lo están generando allá. Y nosotros, a menos que nosotros hablemos por teléfono. Y ellos se hagan eco de lo que nosotros decimos, pero nosotros queremos. ¿Quién está hablando? Víctor Castro. ¿Pero por qué se oye mal? Parece que es posible que lo llamara a su celular. Líder, ¿cuánto en Rhode Island? Diario, uno solo. Este solo. No, perdón, 4, pero este es el único que cubre todo el estado. Nosotros somos regionales. Quiere decir que este es el periódico más afectado. Claro, tiene una circulación diaria como de 250 mil en el área del recinto. Ok. 300 mil. Aquí el Inter le ha matado el periódico. O sea, como en todas partes, pero aquí, ese periódico, esa empresa, ese periódico, Uno, dos, tres, Amaury, ¿cómo te llega? Bien, bien, saludos. Sí.
A Mauri, ¿me escucha? 1-2-3, 1-2-3. Ese teléfono que está en el aire se escucha muy mal. Buenos días. ¿Se escucha, Mauri? Por aquí. Ok, no hay problema. Nadie me va a llamar por ahí. Ese número nadie lo conoce. Ni yo. Es el número nuevo, yo no. Sí. Entonces, el micrófono, ven acá. Número 5. El de la luz. Ok. 4, sí. Ok. Mira el desayuno aquí. Pero vamos a ver si arrancamos. Sí. ¿Ya funcionó la cosa? Aló. Aló, Vladimir. Yo quiero que hagamos los... Cada vez que tenemos una transmisión fuera, me escucha ahí. Aló, me escucha. Aló, sí, me escucha. Mañana y no hemos transmitido. Él no está diciendo eso. Él está preocupado porque eso fue que vino. Thank you.
Buenos días. Buenos días, República Dominicana. A las 7:46 minutos, el sol de la mañana, desde el Club Juan Pablo Duarte, en Providence, Rhode Island. Estamos aquí, todo el equipo, una buena parte del equipo del Sol de la Mañana, encabezado por el presidente de Radio Cadena Comercial, don Antonio Espaillat, José La Luz, Delis Erasme, Melton Pineda, Yolanda Martínez, nos acompaña también Julio Ernesto Martínez, que está, mi hijo, que está con nosotros aquí, y un gran equipo de dominicanos y dominicanas que hemos acudido a esta cita para respaldar a uno de los nuestros, como ha sido pues un compromiso del Sol de la Mañana, y hay que decir que es un respaldo que Ángel Taveras, el actual alcalde de Providence, lo ha tenido de Radio Cadena Comercial desde el inicio de su carrera, muy exitosa como alcalde, que ha transformado la ciudad de Providence, y en base a esos méritos busca ahora convertirse en gobernador. Todo el mundo sabe lo que significa ser gobernador, a excepción del presidente Barack Obama y de uno que otro presidente, que si usted lo busca, no llegan a tres los presidentes que han llegado a hacerlo en Estados Unidos sin haber pasado por una gobernación. Por lo general, los presidentes de los Estados Unidos salen de las gobernaciones, y no importa que el estado sea pequeño o sea grande, lo que se toma en cuenta es la labor que ha desempeñado el gobernador, los resultados de la labor de ese gobernador en el estado para acumular méritos para poder llegar al desempeño de esas funciones. Entonces, estaremos aquí este jueves y mañana en respaldo a Ángel Taveras. Para nosotros, jugárnosla en favor de un dominicano siempre, siempre será ganancia. Siempre será ganancia. Uno sabe que la política, de lo que se trata, es de una competencia. En una competencia, los candidatos no están solos. En una competencia, las cosas se terminan definiendo por distintos factores. Ahora, un factor elemental, un factor importante que un dominicano debe sentir en cada paso que dé, debe ser el del calor y el apoyo del pueblo dominicano, y por eso estamos aquí. Antes de que nos adentremos a hablarle de Ángel Taveras, antes de que examinemos su labor como alcalde de Providence, sus objetivos como gobernador de Providence, si ganara las primarias demócrata, porque de lo que se trata es de ganar las primarias del Partido Demócrata, y si gana las primarias del Partido Demócrata, acaba de llegar el alcalde, Julio. Pues automáticamente es el candidato demócrata, y si es el candidato demócrata, es el próximo gobernador del estado de Rhode Island. Ya él está con nosotros. Más adelante, pues, iniciaremos esta conversación con él. Yo sé que hay un tema sobre el que nosotros vamos a opinar, porque el país, y por eso se tomó la previsión de que una parte del equipo permanezca en Santo Domingo, porque los dominicanos que están en Santo Domingo, al igual que los que están en Estados Unidos, y al igual que los que están en todas partes del mundo, pues están viviendo las expectativas de lo que puede ocurrir en el país después que el presidente Danilo Medina tomó la decisión de observar la ley que declaraba a Loma Miranda como parque nacional, que nuestros compañeros, tanto los de 5 a 7 de la mañana, como Eury Cabral y Marielena Núñez, analizaban y ya ofrecieron todos los detalles importantes.
que el Senado de la República, cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República, conocía de esta observación, para poder rechazar la observación del presidente Danilo Medina, se requerían las 2/3 partes de los votos, y sin embargo, para acogerla solo se podía acoger con la mayoría simple. Pero el voto fue mayoritario, de 28 senadores presentes, 3 senadores aceptaron, no acogieron la observación del presidente, lo que quiere decir que 25 senadores votaron en favor de la observación del presidente Danilo Medina. Y entonces hay una pregunta mucha gente se está formulando. ¿Por qué se llegó hasta aquí? ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, que ayer hicimos la revelación en el Sol de la Mañana, eso no se había planteado, fue una primicia nuestra en el día de ayer, que hoy lo está planteando el Diario Libre, ayer en su intervención habló de ese tema el presidente del Senado, pero en la mañana nosotros le habíamos dicho al país que el lunes en la noche, cuando el comité político se reunió, el comité político trató ese tema. Pero me informa José Laluz que tenemos en la línea telefónica al padre Rogelio Cruz, que ha llamado, está convocando a la desobediencia civil, y a algo que nos ha llamado mucho la atención, porque uno de los medios dice que Rogelio Cruz está llamando a caminar al revés. Pero un medio dice que a caminar al revés, entonces estaría llamando así a caminar. Así que camina el diablo. Así es que camina el diablo, ¿no? El diablo camina de espalda. El padre es un hombre de Dios y de paz. Padre. Bueno, lo tenemos en línea. Por favor, padre Rogelio, no se vaya, que usted sabe que nosotros estamos aquí en Providence y estamos haciendo una corrección para que usted nos escuche perfectamente. Y todo el país y el mundo puede escucharle perfectamente al padre Rogelio Cruz, que podríamos decir que es la principal figura del movimiento. Narciso. Sí. No, ahí está Rogelio, Narciso y Carvajal. Pero son los 3 cabecillas. Pero la incidencia, yo creo... Sí. Sí, pero la historia de Narciso y Saconde, no es Rogelio la historia. No. Entonces que Rogelio Narciso tiene el peso específico. Sí, claro. Pero el vocero de todo eso, el que ha mantenido eso en constante movimiento, recuérdate que los otros días le tiraron un camión encima. ¿Tú crees eso? Sí, yo creo. Si le tiran un camión encima, no estuviera vivo. Porque lo hirieron muchos de los que iban con él, iban a reparar casa y todo eso. Rogelio tiene mucho tiempo, ha sido constante en esto, y él es el principal vocero de las personas que han resistido la actitud de que Loma Miranda no sea explotada, las pretensiones del gobierno, que yo creo que continúan. Bueno, señores, estamos con el padre Rogelio Cruz. Vamos a escucharlo. Padre, usted nos escucha bien. Padre, buenos días, nos escucha. Adelante, padre. Sí, hay un retardo. Hay un retraso, entonces, en lo que la voz nuestra le llega al padre. Vamos a ver, padre, ¿nos escucha bien? No te escucho. Qué bueno, padre. Nosotros, usted sabe que estamos... Bueno, no te escucho, ¿eh? Estamos desde Providence. No te escucha nada. Dice el padre que no se escucha. Dice el padre que no se escucha. Y lo que quisiéramos que él nos explicara en qué consiste todo esto que él ha estado... a lo que él ha estado convocando. Entonces, desde que hagamos la corrección... No se escucha. Sí. ¿No escucha nada, padre? No, él dice, mamá. Sí. Que si no considera él que esas medidas a las que está llamando la gente, a las que está llamando el pueblo, no son un poquito extremas, como eso de manejar en vía contraria y que los niños no vayan a las escuelas. Sí. Padre, yo ahora... Tengo que agitarlo inmediatamente si se escribieron al presidente. Sí, padre, ¿nos escucha ahora? Claro que no.
Padre. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿por qué se permite que las cosas llegaran hasta ahí? ¿Y cómo llegaron las cosas hasta ahí? ¿Por qué, pues, esta reunión que se llevó a cabo el pasado lunes no se hizo antes? No se hizo antes. Es que no lo escucho a él, lo oigo muy mal yo. Y se evitó. Padre, ahora nos escucha mal. Buenos días, padre. Hable, a ver si nos escucha mejor. Padre Rogelio. Bueno, vamos a hacer la corrección correspondiente y más adelante hablamos con el padre Rogelio. Vamos a hacer las ponderaciones nosotros en lo que esto se corrige. Entonces, ¿por qué las cosas llegaron hasta aquí? Varias veces yo planteé en el Sol de la Mañana que una cosa era el curso que estaba llevando el debate y otra cosa era la posición del gobierno. Y otra cosa era la posición de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana con relación a este tema. Y aunque ellos estaban todos en una onda distinta al ritmo que llevaban las cosas en el Congreso, permitieron que las cosas avanzaran. Que un día un diputado apareciera con una propuesta de declarar a Loma Miranda como parque nacional, que esa propuesta los diputados la cogieran de urgencia y en dos lecturas consecutivas declararan a Loma Miranda parque nacional. Y entonces hay una iniciativa de la Cámara de Diputados que coloca una fuerte presión sobre el Senado de la República con esta declaratoria, porque esta declaratoria de la Cámara de Diputados coincide con un incremento de la presión popular para declarar a Loma Miranda como parque nacional. Entonces, bueno, el asunto va al Senado de la República, sigue el incremento de la presión y se pretende, hay sectores que pretenden, incluso sectores del propio gobierno que pretenden, que el Senado de la República rechazara la iniciativa de los diputados sin que el gobierno estableciera una posición clara y contundente sobre ese tema. Es decir, que aquí lamentablemente, aunque se sabía que el tema en algún momento habría que tomar las decisiones que tomó Danilo Medina, la bola se fue pasando de cancha en cancha, la pelota se fue pasando de cancha en cancha a ver quién pues asumía el costo político de hacer lo que había que hacer con esta cuestión. Y parece en disposición de cargar solo con eso. Bueno, ahí hay dos cosas. Lo primero es que yo no entiendo por qué no se es transparente con este caso. O sea, ayer y antes de ayer, nosotros decíamos allá en Santo Domingo, ¿dónde está el contrato de Falcon Bridge o de Strata Nickel? Porque Strata Nickel tiene la mayoría de las acciones de lo que anteriormente era Falcon Bridge. ¿Dónde está el contrato? ¿Cuáles son las condiciones que establece? ¿Dónde está el arbitraje? ¿Cuáles son las posibles penalidades para el país? ¿De dónde el CONEP saca que había que resarcir a Strata Nickel con 6,000 millones de dólares? Nadie sabe eso, porque esas informaciones no se publican. Si ese contrato, si esa mina,
si esa propiedad, si esos yacimientos son del pueblo dominicano, porque el pueblo no sabe. Es el primer elemento. Y el segundo elemento es que las reacciones que ha traído la decisión del gobierno de devolver la ley al Congreso se deben al espíritu de la carta que acompaña la devolución del proyecto, como comentábamos fuera del aire. Y yo me voy a permitir leer dos párrafos de esa carta para que ustedes vean por qué la gente está protestando y por qué están protestando con tanta virulencia, con tanta violencia, con tanta temeridad. Porque aquí la experiencia y la práctica política nos ha enseñado a leer entre líneas. Estamos en el aire, sí, ¿verdad? Vamos a ver tenemos, si es posible. Tenemos al padre Rogelio. Si es posible la comunicación con el padre Rogelio, si él puede escucharnos bien ahora. Y entonces, sí, le escucho, ahora le escucho. Ah, padre, pues usted sabe que nosotros estamos en Providence haciendo nuestro programa desde aquí hoy y mañana en respaldo al dominicano Ángel Taveras, que compite para la senaduría, la gobernación del estado de Rhode Island. Entonces, padre, explíquele al país, explíquele al país, a todos los dominicanos que están aquí en Estados Unidos, a los que están en todas partes del mundo muy preocupados por lo que puede ocurrir en Santo Domingo, ¿a qué cosas es a la que usted ha estado llamando, padre? Adelante. Nosotros estamos llamando a la desobediencia cívica. Y estamos llamando a 3 días de luto en el país. Y estamos en la calle. Y anoche fue prácticamente terminando la jornada a las 10:30 en el Parque Independiente. La violencia cívica significa esto, que nos tiremos a la calle. Que vayamos a la calle, esto precisamente, y tú no tienes que ir a la calle, pero sí, tú no puedes encontrar en una calle en sentido, caminando en sentido contrario. Estamos diciendo a la gente que no vaya a las oficinas a pagar impuestos, que la gente comience con el sentido de verlas, con acciones, donde la gente, en ese caso, canalice la inconformidad que tiene en este momento frente a una decisión de carácter único y precisamente político para beneficiar a los sectores de poder de este país y a los organismos internacionales, donde entendemos que el pueblo ha sido burlado. Y el pueblo, entonces, lo que estamos buscando son canales que precisamente donde la gente pueda expresar ese descontento y esa situación que tiene en elementos actuales, donde pues, precisamente lo que se siente es totalmente derrotado. Sí, padre, la desobediencia civil, ¿en qué consiste? Y además, padre, las actividades que se hicieron, las protestas que se hicieron cuando el proyecto se aprobó, pues dejaron 2 muertos, varias personas lesionadas. Esta que sería una jornada más amplia, podría tener secuelas mayores. ¿Usted cree que el pueblo no es el que paga la peor parte de estas cosas también? A todos los niveles. El pueblo que está pagando las decisiones equivocadas de un gobierno corrupto, de un gobierno entrevista y de un gobierno que sencillamente se ha puesto a espalda del pueblo. ¿Quieren peor consecuencia que esa? Donde el pueblo no se le ha tenido en cuenta. Padre, no se puede esperar una situación peor. Padre, ¿en qué consiste? ¿Dígame? ¿En qué consiste la acusación de corrupto en este caso? Y de que el gobierno se haya puesto de espaldas al pueblo. ¿Cómo ustedes valoran la devolución de la ley de parte del gobierno en términos específicos? ¿Cuáles son las partes que ustedes objetan y por qué? Y el compromiso, padre, que ha hecho el presidente Danilo Medina de que no habrá explotación de lomo. Quiero comenzar por ese compromiso. Vamos a ver. Por ese compromiso. ¿Cómo creerle a un presidente que te dice, voy a hacer lo que dice el PNV y no lo escucho? Voy a hacer las recomendaciones, voy a seguir las recomendaciones. En este caso de los legisladores, y tampoco lo escucha. Y después viene con un decreto, una carta, donde sencillamente no hace ninguna observación a ninguno de los artículos. No hay ninguna observación a ninguno de los artículos. Lo que hace es precisamente que rechaza de plano, únicamente pues, el proyecto. Pero no hay ninguna observación. E incluso, el supuesto acuerdo de Suiza, este acuerdo se está investigando y aparentemente ni siquiera existe el acuerdo con Suiza. Además, todo acuerdo internacional que venga a perjudicar los intereses, en este caso, de la mayoría, y sobre todo que venga a perjudicar
los derechos fundamentales para el ser humano, esa forma no se puede aplicar en ningún país. Eso es lo primero. Porque ¿cómo creerle que no habrá explotación a un hombre que sencillamente ni siquiera ha sido capaz de cumplir con su palabra hasta este momento en una situación tan seria como esta? Pues por lo tanto, eso nadie se lo cree. Eso es un caramelito bien dulce que le quieren poner al pueblo en la boca y nosotros no le vamos a aceptar a ninguna justicia. Entonces, cuando usted habla de corrupción y de ponerse de espaldas al pueblo, específicamente, ¿a qué usted se refiere en el caso de Loma Miranda? De Loma Miranda, bueno, de corrupción, el tema de Díaz Rúa. ¿Por qué han engavetado ese expediente? La situación de Félix Bautista, ¿por qué engavetaron ese expediente? El expediente de Leonel Fernández, ¿por qué lo engavetaron? Entonces aquel que se roba un pollo lo meten preso. Y el que se roba todos los millones del mundo, en este caso no hay justicia para ellos. ¿Cómo le llaman a esto? Pero, ¿qué término pueden usar para este tipo de acción en este país? Los cuatro de la CUNLAN que no digan dónde están. Sí. Padre, vuelvo y le expreso esta inquietud. En San Francisco de Macorís, uno de los jóvenes fallecidos, era un joven que estaba trabajando, era ayudante de un camión de refresco, no estaba en protesta. Entonces, una jornada tan amplia de desobediencia civil que va a conllevar enfrentamiento entre policías y manifestantes, etcétera, los muertos que eso origine, ¿el movimiento suyo tendrá la responsabilidad de esas muertes? Y la muerte que está originando el gobierno por el hambre, por la desesperación de la gente, ¿a quién le corresponde? Padre. ¿A quién le corresponde? Padre, ayer nosotros recibimos la información de que en esa zona del país, específicamente en el municipio de Bonao, se estaban organizando grupos con pretensiones de manifestarse en contra de la decisión del gobierno de la ley. Y se manifestaron, sí, hubo disuasión, sí, en Bonao y en Santiago. El gobierno reaccionó acuartelando las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ustedes acogieron el llamado de acuartelamiento? ¿Ustedes creen que había necesidad de eso? No tenemos miedo. Y es preferible morir con dignidad, con la frente en alta, que morir arrodillado de un gobierno que únicamente está al servicio de los peores intereses de este país, de los poderosos y de los organismos internacionales. Es mejor morir de pie con dignidad y no arrodillado. Padre, ¿no podría usted ser llamado por su iglesia para pedirle un poquito de moderación en estas cuestiones? ¿Y qué haría usted si recibe un llamado de una autoridad de su iglesia para que estas cosas, un llamado del príncipe de la iglesia, se manejen con cierto cuidado? Bueno, lo ponderamos y vemos. Okay. Y va en dirección, en este caso, de defensa de los intereses del pueblo, la acogemos. Pero si es una decisión o un llamado, pues precisamente contrario, a caminar contrario a la dirección del pueblo, lo ponderamos y vemos qué decisión tomar en el momento aquí. Padre, y si finalmente algunas personas atentan contra la propiedad privada, interrumpen el tránsito y hacen una serie de actividades que conllevan el caos, ¿eso no es parte de la jornada? Sería importante que nosotros usted... Nosotros no estamos llamando a violar propiedad privada, ni mucho menos. Estamos llamando a una desobediencia cívica, hermano. ¿Hay fuerzas políticas detrás de usted? El Padre Nuestro. El Padre tu voluntad y que haya justicia. Que haya justicia y paz para todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias, padre. Sabe que siempre estamos en contacto con usted, porque lo que nos interesa es informar al país. Bueno, pues ahí conversábamos con el padre Rogelio. Entonces, José, tú te ibas a referir. Yo decía que en la carta que Danilo le envía al Congreso acompañando la devolución de la ley, hay algunos aspectos que, bueno, el padre Rogelio lo confirmó cuando dijo que la carta no se refería específicamente a la ley.
sí, no se refería al articulado de la ley, sino que tomó en cuenta otras consideraciones. Yo me fijé en dos aspectos de ella. Dice el presidente de la República en la carta: las razones que he tenido para ejercer en relación a dicha ley la facultad constitucional de la observación obedecen a que luego de un estudio ponderado de su contenido, tengo serias dudas de su compatibilidad con la Carta Fundamental del Estado por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos otra vez por el Estado en materia de protección de inversiones y por el efecto adverso para el desarrollo del país de una ley que establezca un parque nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales y la tecnológica de la explotación minera garanticen su sostenibilidad. Este artículo está elaborado con mucha sutileza, claro, y mucha sutileza. Claro. Este artículo es un artículo que genera sospecha, ¿no? Sí, porque no lo dice. Ahí lo que dice, no lo dice Miranda, no, debe nosotros explotar. Nosotros lo interpretamos. No, ahí no hay que interpretar, bueno, nada, o sea. Bueno, entonces lo voy a leer. Ahí las condiciones tecnológicas, punto. Entonces, ese artículo, como dice el padre Rogelio, no se refiere a lo que dice la ley. Pero además, volvemos al punto. Ese artículo dice, Danilo dice en el artículo que tiene duda de que el proyecto de ley sea compatible con la Carta Fundamental del Estado y por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos, pero no lo cita. ¿Cuáles son los compromisos? Sí, si tú lo lees completo, sí, habla de una reunión de la comida, de la convención de Viena. No, pero yo me refiero Viena. Al contrato. Eso no, porque eso es general. Sí. Yo me refiero al contrato porque la misma constitución dice que tú puedes explotar el suelo, pero el subsuelo no. El subsuelo tú tienes que explotarlo conforme a las normas medioambientales. Sí, exacto. Y acuérdate tú, y que se acuerde la audiencia, de que Naciones Unidas en abril de este año objetó el informe. No, es que eso no está vetado por la Naciones Unidas, no. Sí, claro, yo lo leí. No, está vetado. Escúchame, Deli. Dice que lo que dice la ONU que no ha sido profundizado lo suficiente. No, el manejo medioambiental. No, eso no dice. No dice eso. Es incompleto. No. Si ustedes me demuestran que eso es así, me voy para el aeropuerto. No, tiene que ir. Dice la ONU, porque yo lo leí en el aire ayer, lo puedo buscar, pero tengo otra página abierta, que el proyecto es inviable desde el punto de vista medioambiental. Pero es una mentira. Pero acuérdate Eso es lo que dice la ONU, acuérdate lo siguiente, lo que la ONU está evaluando no es el proyecto. La ONU está evaluando un informe de impacto medioambiental. Lo que le dieron. No, la ONU evaluó. Pero ellos no hicieron. Ellos no hicieron estudios. Señores, no confundamos el pueblo. Y la crítica que hace, la hace a ese informe. No. Ese informe no sirve, lo que ellos dicen. Él dice, en base al informe, eso es inviable. Estaba incorrecto. ¿Quién hizo el informe? En base al informe. ¿Quién hizo el informe? Pero ellos no hicieron estudios. No, me brinquen. ¿Quién hizo el informe? No sé. Falcon Bridge. Pero el informe. Pero en base al informe. No. Falcon Bridge hace el informe. Los tres estuvieron de acuerdo. Pero ellos no hicieron estudios. Escúchame, ellos no tienen que hacer estudios. Sí, debieron hacerlo. No, porque el PNUD. Apostamos claro. Escúchame. Ya no te tiene que ir para el aeropuerto. Vamos por parte. Ellos evaluaron un estudio de impacto. Lo que se busca de la ONU. Lo que se busca de la ONU es su autoridad. Sí. Su autoridad. Su moralidad. Su institucionalidad. ¿Qué dice el gobierno? Lo elige como un tercero confiable frente a su otra parte. Y le dice, ustedes hicieron un estudio, pero ustedes no pueden ser juez y parte, Falcon Bridge. Claro. Denme el estudio que ustedes hicieron y vamos a someterlo a consideración de Naciones Unidas. Y la ONU la consideró. Naciones Unidas toma el acuerdo. Toma el estudio y dice, se lo da a sus técnicos. Sí. Los técnicos se toman un tiempo y opinan varios meses. Y en mayo de este año, en abril, dijeron, ese proyecto medioambientalmente es inviable. Espérate. Ya estamos hablando lo mismo. Julio, si tú que eres el más interesado, entrega tu informe y Naciones Unidas objeta tu informe y dice que no es viable. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué es lo que pasa? Pero espérate, a propósito, vamos a ir ahí, porque yo quiero puntualizar. Incluso, para que lo siga después, ¿no? Porque incluso. Vamos a ir trabajando juntos. Incluso se llegó más lejos. En base a eso, Medio Ambiente le dice a ellos: mire, está prohibido esto. En base a eso.
Ahora, medio ambiente también lo prohibió, eso está escrito. Ahora, ¿qué ocurre? Que se supone que ellos o presentan un estudio más profundo, otro estudio más, ¿verdad? El asunto está cerrado. Otro estudio más, ¿y qué lo vaya a hacer? El asunto está cerrado. Manda un pedazo de carne con un gato a ver lo que va a pasar. Lo haga el Estado. Déjame decirte algo, escúchame, para que bañamos en la escalera. Sí. Lo que pasa es que todo lo que se ha hablado sobre Loma Miranda es una gran mentira. Esa loma tiene 42 kilómetros. El área de mina son 4.2 kilómetros. O sea, no se van a llevar la loma entera. Esa es la primera gran mentira. Lo que pasa es... La segunda gran mentira, perdón, José. Tú no me vas a decir a mí que la explotación de un 10% de una loma se lleva a la loma. Es que... La segunda gran mentira es que donde está el área de mina no hay bosque. Lo que pasa es que cada quien tiene su... Perdón, es que no es verdad, que lo que yo te estoy diciendo tú lo puedes ya comprobar. No, es que nosotros no podemos... Perdón, José, pero espérate. Nosotros tenemos que hacer un trabajo periodístico. No. Yo estoy diciendo lo que hay ahí. Sí, pero... Primero, 4.2 kilómetros de 42 kilómetros. No es verdad que con 4 kilómetros se va a depredar una montaña. Segundo, donde está el área de mina, no hay bosque. Tercero, ninguno de los ríos o riachuelos o arroyos que salen de Loma Miranda alimentan ninguna presa. Todo eso es mentira. Okay, José. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido un mal manejo del gobierno, del Ministerio del Medio Ambiente y de la propia Falcon Bridge. Y quienes sí han manejado magistralmente la situación de la explotación... Pero, la Academia de Ciencias, perdón, y los protectores del medio ambiente que han convencido al país de no proteger una mina que produciría mucho para proteger una mina que no va a producir nada. Bueno, pero mira lo que dice. Esa es la realidad. Ok, pero mira lo que dice aquí, yo te entiendo, pero mira lo que dice aquí Naciones Unidas en el informe de abril de este año. Oigan, atención a la audiencia. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que no es viable la explotación de Loma Miranda. El organismo presentó los resultados finales de la evaluación de impacto ambiental para una posible explotación minera que arrojó que no responde a la incidencia de desarrollo que vive el país. Las conclusiones indican que los términos de referencia son suficientemente amplios para permitir un impacto ambiental apreciable y explican que cometieron penas relevantes como ecosistema y el tema de riego, consideraron aquello referente a la actividad minera y no a la parte social ni biofísica. Dicen ellos en el informe. La parte social es negativa, no, la explotación de la mina. No, ellos dicen que la biofísica no se tomó en cuenta, solamente la explotación minera. Destacan que dado a las deficiencias encontradas, el impacto del estudio ambiental concluyen que el proyecto de Loma Miranda no responde a las exigencias ambientales y por ende de desarrollo sostenible del país. Eso dice PNUD. Ahora, ¿qué dice la carta de Danilo? Y aquí el problema. El otro párrafo que yo iba a leer. Un momentito, Víctor. Dice Danilo, en ejercicio de esta facultad, el ejercicio de esta facultad presidencial no representa una expresión de voluntad del gobierno de autorizar la explotación, pues esta es una decisión que debe ser tomada, y aquí está el veneno, que debe ser tomada, espérate, luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental, pero acabo de leerlo el estudio, y se ha valorado. Pero tú no acabas de leer el estudio. Y si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales cambiaran. Oye, tú estás yendo esa vaina. Eso se va a explotar, José Luis. Bueno, entonces, como eso se va a explotar, entonces también prepárense para las explosiones. Porque no están siendo transparentes. No, pero vamos. El gran problema de la decisión no del gobierno no es que no es transparente. Yo no sé si por ahora. Por lo menos la gestión de Danilo Medina, eso no se explota. Bueno, anda. En este gobierno puede ser que no. En la gestión de Danilo Medina, puede ser que no. Bueno, yo pienso que aquí Danilo cometió un error histórico. ¿Por qué? Porque esa carta tiene doble sentido. Y un líder político. No tiene un solo sentido. No, tiene doble sentido. No, eso tiene un solo sentido. Dice aquí:
el ejercicio de la facultad, de esta facultad presidencial no represente presión de voluntad del gobierno de autorizar la explotación. Pero después dice... Ahora, ¿tú sabes de qué después estamos... dice que los presupuestos pudieran variar. ¿Tú sabes, claro, de qué estamos hablando? De una situación que debería darnos un poquito de apuro también y de vergüenza como Estado y como país. ¿Tú sabes qué debe darnos vergüenza? Que nosotros no estemos en condiciones de ordenar un estudio y pagar un estudio. El gobierno no lo ha hecho. Es lo que el gobierno está diciendo. El gobierno no lo ha hecho. Debe hacer. Que tenga que hacer el estudio la Falcon Brick, que tenga que hacer un estudio más completo, no. No, ¿y por, por qué más completo? Porque, pero que lo haga el gobierno. Eso es trapetí en derecho. Pero bueno. Oye, escúchame. No, espérate, Julio. Espérate un momento, Víctor. Sí. Que esto es muy importante. Si yo soy juez, yo soy un juez, y ustedes dos van donde mí con una disputa, y tú eres el acusado, la víctima, y Julio es el acusado, y tú me dices a mí, yo quiero que usted condene a Julio a un año de prisión. Tú, que eres el agraviado, yo no lo puedo condenar. Perfecto. Porque yo no puedo tener más sed de justicia que tú. Okay, pero... Si la Falcon Brick llevó su estudio, señores, y dijo, miren nuestro estudio de impacto ambiental, no es, y dice Nación, no, Naciones Unidas dice que no es viable. Y en base a eso un Estado que no es viable. Permiso, espérate, entonces, ¿qué dice el Estado? Búscame un juez. ¿Cuál es el juez de Naciones Unidas? La explotación va. Dice Naciones Unidas, no es viable. Y en base a ese estudio. No, pero ¿cuál estudio más van a hacer si lo hizo el interesado? José, la luz, la explotación va. José, vamos a poner un punto y aparte, porque Víctor Gómez Casanova ha sido convocado el Congreso a una reunión de urgencia para que le explique al país qué es lo que está pasando y además todas las informaciones que tenga Víctor sobre los movimientos que se están dando en República Dominicana en estos momentos. Adelante, Víctor Gómez Casanova. Un fuerte abrazo para todos ustedes y por favor mis saludos, mi apoyo, mi respeto y todo mi respaldo al amigo Ángel Taveras, alcalde de Rhode Island y próximo gobernador. Aquí está con nosotros. De este gran estado de la Unión, y tal y como decía Julio Martínez Pozo, las gobernaciones y las senadurías se han convertido históricamente en una tradición de antesala a la Casa Blanca. Muchos éxitos para Ángel Taveras y un abrazo muy especial para todos ustedes. Efectivamente, ha sido convocada de urgencia la Comisión de Diputados y Diputadas que estudian la pieza de la Ley de Partidos Políticos. Después de que el Partido de la Liberación Dominicana, en una comisión encabezada por el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, visitara ayer el Congreso Nacional, va a dañar el programa, tumbando Loma Miranda. No. ¿Cómo que no? Ha sido convocado urgente, ¿no? Mire, es un boicot. No. Adelante, Víctor. Víctor, adelante. Víctor Gómez. Les informaba que ha sido convocada de urgencia la Comisión de Diputadas y Diputados que conoce el proyecto de ley de partidos políticos para esta misma mañana a las 9:00 a.m. en los salones de comisiones de la Cámara de Diputados, después de que la Comisión del Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, visitara ayer el Congreso Nacional y presentara ante los bloques legislativos del PLD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la posición del PLD, Víctor, con respecto a esta pieza. Anoche estuve leyendo y haciendo las comparaciones entre la pieza original depositada en la Cámara de Diputados versus el proyecto propuesto por el Partido de la Liberación Dominicana y el proyecto propuesto por el Partido Revolucionario Dominicano, más algunas observaciones que han hecho los partidos emergentes, y creo que en más de un 70% hay un consenso generalizado en la pieza. Ahora, hay aspectos que generan todavía controversia y diferencias entre lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos en República Dominicana, pero lo que sí se ve con esta convocatoria y con la visita de ayer de la comisión del PLD al Congreso es definitivamente una voluntad política para que por fin, después de más de 12 años, esta pieza sea conocida y aprobada en esta legislatura. Dime, Julio. Víctor, el PRD debe pronunciarse sobre esta convocatoria de desobediencia civil que han hecho los grupos que quieren que Loma Miranda sea declarada parque nacional. ¿Tú conoces alguna